Más adelante, en el sector Quería estuvimos presentes en el lanzamiento de la primera feria productiva de recintos penitenciarios. Y en el sector Viajemos, nos fuimos a conocer un poco más a fondo Pairumani. Esto y más en A Todo Terreno. En la sala de reuniones de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, se llevó a cabo el lanzamiento de la primera feria productiva de recintos penitenciarios ante la presencia de los medios de comunicación. No solo es un apoyo a los privados de libertad, también es a las familias. Ustedes saben cuál es la realidad de los privados de libertad y por eso esta unión, estos esfuerzos que realizamos, todas estas instituciones que somos parte de este acuerdo y de llevar adelante esta primera Expo Reincorpora. Bueno, mis amigos, nos encontramos aquí en la conferencia de prensa que están llevando a cabo para el lanzamiento de la primera feria. Buenos días, nosotros pues contentos con el lanzamiento de esta feria, de la primera feria penitenciaria de recintos penitenciarios de Cochabamba y de Bolivia. Nosotros contentos con toda la colaboración que hemos recibido de varias instituciones. Nuestro señor ministro de gobierno estuvo presente para la firma de este convenio, nuestro señor gobernador del departamento, Iván Canela, a los empresarios privados, al comandante de la policía, a los medios de comunicación, a los representantes de varias instituciones que nos han ayudado para que esto sea una realidad. Y de aquí a dos, tres semanas estamos con la realización de esta feria, del 2 al 4 de octubre en la Laguna Lalay del campo ferial. Claro que sí. Obviamente las expectativas, esta es apenas la primera, se prevé obviamente que de aquí a varios años se mejore, se aumente la cantidad de participantes, etcétera. Bueno, nosotros esperamos que esto sea un éxito, necesitamos 10.000 visitas y nosotros queremos que esto sea un hecho para que al año se vuelva a realizar y podamos también ver la posibilidad de que se pueda replicar en Santa Cruz y en La Paz, porque sabemos, somos el primer departamento en realizar este tipo de actividades, así que contentos y orgullosos de hacer cosas positivas para nuestros compañeros privados de libertad. Los paquetes de Entel sirven para maximizar tu crédito. Te lo explico con este tatú. Marita quiere inundar las redes sociales con su hazaña romántica, así que elige el paquete de Internet 4G. Pero su papá, que tiene algo muy extenso que decirle, necesita el paquete de minutos. Y Roberto, el novio, el de SMS. Porque el despistado nunca aclaró que le dicen Roberto por su abuelo, que su nombre real es Carlos y que tienen mucho de qué hablar. Marca el asterisco 10 numeral y elige el paquete que más te guste para maximizar tu crédito. ¿Paquete digo que no? Sí, sí. Todos somos Entel. Cochabamba ha cambiado. Ahora podemos mirar arriba y soñar con un mejor futuro para nuestros hijos. Despertar y darnos cuenta que somos capaces de seguir construyendo, cuidando el planeta que les dejaremos. Que cuando hay voluntad, los sueños por fin se cumplen. Y que no importa lo largo que pueda ser el camino, cuando la meta es el vivir bien. Ende Corporación. Energía eléctrica para vivir bien. Yo soy Alessergi de Miranda y están viendo A Todo Terreno. Continuamos
fragante la cámara. Exactamente. Cada pausa nosotros estamos correteando por acá, pero bueno, querida Sol, estamos listos para continuar con el sector Viajemos, te comento. Así es. Porque no solamente nos fuimos a Pairomani. No, porque nos fuimos a Incachaca junto con la agencia turística Merco Tours, para que tal vez la gente, porque nos estuvo escribiendo al Facebook, mediante inbox también, estuvo escribiendo y diciéndonos, queremos volver a ver la nota, queremos conocer los atractivos turísticos, los cuales tuvieron la oportunidad de visitar. Exacto. Se hizo una parada por la Laguna Corani y continuamos el recorrido. Realmente, esa laguna es espectacular. Claro, sin duda. Y además, para que se les haga antoje, ¿no?, a todos los que nos van a acompañar también el 27 de agosto en el nuevo viaje que vamos a hacer junto a Mercotours en Cachaca, vean un poquito. 27 de septiembre. 27 de septiembre, yo me quedé en agosto. Y que sigan disfruten, y que disfruten y se queden con las ganas de lo que va a venir, ¿no?, el 27 sí, de septiembre. Sí, así es, porque además, ¿sabes? A mí me encantó mucho la Garganta del Diablo, conocer el baño de las Ñustas, entrarnos al agua también, porque no, heladísima, pero claro, no nos olvidemos que esa temporada todavía no hacía tanto calor. Ahora, ahora sí, ya se está ideal sintiendo el clima. Exacto. ¿Qué les parece si vamos con este sector Viajemos y conozcamos más de Incachaca? Incachaca nos espera con muchos atractivos, ¿no? Dale la pena. En pasados días, el equipo de A Todo Terreno se dirigió a los lugares más exuberantes y maravillosos de nuestra ciudad. Y es que la naturaleza esconde inmensos valles que aún nosotros no terminamos de conocer. ¿Y qué mejor manera de viajar si no es con los amigos y grandes personas que hicieron que este viaje sea uno de los más aventureros? Comenzamos nuestro recorrido con una parada en la Laguna Artificial de Corani, a casi 2.700 metros de altitud y con una superficie de 18 kilómetros. Y lo que llama la atención es aquel contraste producido por los enormes terrenos llenos de pinos y el reflejo que se ven en la Laguna de los Cielos y las pequeñas islas. ¿Qué tal, amigos de Todo Terreno? Me encuentro en un viaje de aventura precisamente gracias a Mercotours, así que vengan para acá porque vamos a entrevistarle al señor Vanderlei y vamos a hacerle unas preguntitas acerca de la aventura que tendremos el día de hoy. Señor Vanderlei, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Estamos con muchas energías. ¿Cuáles son las expectativas para el día de hoy? Bueno, aquí estamos en la Laguna Corani con un lindo grupo y enseguida ya vamos directo a la Vila de Incachaca, donde vamos a disfrutar, ¿no?, todos os atrativos turísticos, que é a Ponte Colgante, a Ventana, a Garganta do Diabo, Banho de Las Nuzes. Vamos a fazer uma linda caminata, aire puro, hoje muito sol, é um regalo de Deus. E vamos em frente. Viajar é viver, como dizem, não? E bem-vindos a este passeio, junto com a equipe de Mercotours e também com a equipe, não, do programa A Todo Terreno. Una vez llegando al pueblo de Incachaca, comenzamos con una caminata por los senderos que antiguamente los incas recorrían y que con este llegamos al puente colgante del Inca. Algo que hay que tomar en cuenta y tal vez un llamado de atención para los encargados es que el puente requiere de mantenimiento. Y pese al miedo, nosotros decidimos pasar en grupo y solos, porque desde el mismo puente se puede observar el precipicio occidental que tiene el pueblo. Pasamos por la Ventana del Diablo, pudimos ver las cataratas que transforman el verde lugar a un mundo acuático, pero después nos dirigimos al Baño de las Ñustas, donde el equipo decidió apuntarse al chapuzón en el agua fría. Y es que para seguir con nuestro recorrido, tenemos que tomar en cuenta las medidas necesarias y vamos a hacerlo con los expertos. Y en este viaje de mucha aventura no puede faltar los primeros auxilios, es por eso que nosotros estamos bien equipados y tenemos una doctorita justo a nuestro lado. ¿Cómo está, doctora? Buenos días.
Todo bien, gracias. Buenos días también para ustedes. Disfrutando, ¿no? Disfrutando de este bello paisaje también. Qué lindo. ¿Cómo le está pasando hasta ahora? Uy, súper bien. ¿Cómo no pasarla bien con tan buenos paisajes, tan buena gente y tan fresca agua, ¿no? ¿Qué pasaría si me hago alguna herida o algo? Usted está muy equipada, tengo entendido, y pues nos estaría ayudando y auxiliando un poco, ¿no? Claro que sí, siempre estamos con los primeros auxilios, el equipamiento necesario, todo lo referente, ¿no?, a la zona, medicamentos específicos para el lugar y soporte básico, ¿no? Bueno, doctorita, muchas gracias. Le vamos a dejar disfrutando un poquito del panorama y a ver si se anima a darse un chapuzón en el agüita, porque está fría, helada, pero rica. Sí, ¿no? Voy a tratar. Gracias. Si nos tienes un agradable consejo, y esto viene gracias a La Muela, el mejor antro cultural. Exacto, mis amigos, yo les invito a que el día de hoy se den una vueltita por el mejor antro cultural de Cochabamba, porque se estará presentando una agrupación que de seguro va a ser de mucho de su agrado. Les estoy hablando acerca de el efecto mandarina que se presenta esta noche en el mejor antro cultural de Cochabamba, donde también ustedes van a poder degustar de una deliciosa pizza o también algún trago o las cervezas, las deliciosas cervezas alemanas y la especialidad de la casa, que son los espaguetis. La Muela del Diablo, en la avenida, la calle Potosí, esquina avenida Portales. Pero empiecen a maximizar su crédito junto a los paquetes de Entel, porque ahora, si usted quiere hablar más, pues puede elegir el paquete para poder tener minutos, más minutos en realidad. También, si quiere whatsappear, pues los megas son una gran opción, además de poder descargar videos de YouTube, música también, para poderse en todo caso distraer de este lindo día, y también junto a nuestros amigos de Efecto Mandarina de el antro cultural. Pero también no se olviden que los paquetes de SMS son muy importantes para aquellas personas que siguen en la tecnología antigua y se comunican mediante mensajitos. Por supuesto, lo pueden hacer gracias a la empresa líder en telecomunicaciones, Entel. Percy, nosotros nos vamos a un corte, ¿no? Sí, pero antes yo te cuento que me quedé con las ganas y pensando en el grupo que se va a presentar el día de hoy en La Muela del Diablo, obviamente, donde les hicimos la invitación. Uh-huh. Se llama, ¿cómo se llama? Me olvidé. Efecto Mandarina. Efecto Mandarina esta noche en La Muela del Diablo. Acordate de que eres mandarina. Exacto. No, todavía no. Pero bueno, mis amigos, nos vamos a un corte comercial. Enseguida volvemos con mucho más de A Todo Terreno. Corte. Cochabamba ha cambiado. Ahora podemos mirar arriba y soñar con un mejor futuro para nuestros hijos. Despertar y darnos cuenta que somos capaces de seguir construyendo, cuidando el planeta que les dejaremos. Que cuando hay voluntad, los sueños por fin se cumplen. Y que no importa lo largo que pueda ser el camino, cuando la meta es el vivir bien. Ende Corporación. Energía eléctrica para vivir bien. Diseña tu futuro desde el primer día de clases en el Instituto Tecnológico Halley D. Carols. Estudia diseño de modas, alta costura, corte y confección, patronaje y confección industrial. Carreras a nivel técnico medio. Se otorgan títulos en provisión nacional. Horarios a elección. Halley D. Carols, la tecnología de la costura a tu alcance. Los paquetes de Entel sirven para maximizar tu crédito. Te lo explico con este tatú. Marita quiere inundar las redes sociales con su hazaña romántica, así que elige el paquete de Internet 4G. Pero su papá, que tiene algo muy extenso que decirle, necesita el paquete de minutos. Y Roberto, el novio, el de SMS. Porque el despistado nunca aclaró que le dicen Roberto por su abuelo, que su nombre real es Carlos y que tienen mucho de qué hablar. Marca el asterisco 10 numeral y elige el paquete que más te guste para maximizar tu crédito. ¿Paquete digo que no? Sí, sí. Todos somos Entel. Soy Coco Chizaca, un comediante aquí de Cochabamba, director de Zona de Humor, y están en este super programa A Todo Terreno. Y bien, nosotros no podemos cerrar el programa sin agradecer a Mili Boutique,
donde usted va a poder lucir vestidos increíbles, como por ejemplo en el que llevo en este momento, en tono negro con unas chispitas muy interesantes también, que es muy bonito, que viene con una especie de fruncitos también que te forman la figura, en tono negro hasta, bueno, no es muy corto ni muy largo, algo muy sofisticado para aquellas mujeres que saben del buen vestir. Ustedes los encuentran en la calle General Achá, esquina Ayacucho, y van a poder pues lucir fenomenales, además de que tengo otro consejo junto a nuestros amigos de Yewil Estilistas. Miren, realmente no sé cómo le hicieron Jesucito y Liz para realizarme este lindo peinado, un recogido muy bonito. En la parte de atrás se ven unos detalles interesantes. Ustedes los encuentran en la Salamanca, esquina Crisóstomo, casi Crisóstomo Carrillo. Percy, tú también te arreglas en Yewil Estilistas. Exactamente, mis amigos, y no se olviden, el día de mañana estamos desde las 18:30. Nosotros ya nos tenemos que ir. Hasta el día de mañana. 18:30 por Mi Valle Televisión. Chao. Thank you.